Tres años después de la intervención americana y de la caída de Bagdad el 9 de abril de 2003, Irak no está oficialmente en guerra. Irak es un país ocupado por las fuerzas de la coalición que, con Estados Unidos a la cabeza, han decidido imponer una democracia a su gusto. La vida difícil de los iraquíes continúa lejos de los medios de comunicación occidentales, muy ocupados en relatar los atentados, en el recuento diario de los muertos y en cubrir el juicio del tirano derrocado. En el centro de un barrio popular chiita de Bagdad, una mujer, Zoraida Yasin Nasser, lucha por proteger del caos a su numerosa familia. Hoy, como cada mañana, Zoraida hace la compra para ella y para todos los miembros de la tribu Nasser. Pese al peligro real que corren ella y su familia, Zoraida ha aceptado albergarnos hasta que terminemos la película. De este modo, puede mostrar una imagen de Irak diferente a la que constantemente emite el satélite. Una imagen que, según dice, le desgarra el corazón. Me llamo Zoraida, un Bashir. Tengo 60 años. Tengo 60 años. Y he tenido 15 hijos. Mi marido falleció tras la muerte de un hijo nuestro en la guerra. Murió de una enfermedad grave. Pero la pena y el dolor por la pérdida de su hijo fueron los causantes de la enfermedad. Sí, yo soy el cabeza de familia. Soy responsable de todos mis hijos. Yo les oriento y ellos escuchan mi opinión. Hoy es viernes, día de descanso semanal, y en la casa Nasser hay un gran revuelo. Las hijas mayores, que están casadas y viven con las familias de sus maridos, han venido a comer. Un primo peluquero ha venido para encargarse del cabello y la barba de los hombres. Una parte de las mujeres prepara la comida mientras las otras bañan a los niños. Y en medio de toda esta agitación, una estudiante, imperturbable, prepara un parcial de química que tiene al día siguiente. Ah!
Perdí a mi hijo en la primera ofensiva de la guerra del Golfo. Cuando estalló la guerra, acababa de alistarse. Nada más alistarse, comenzaron los conflictos en Kuwait. Se convirtió en un mártir. Su padre trajo el cuerpo de Kuwait a Najaf y lo enterramos cerca del profeta Ali. Me llamo Balkis Yacine Nasser. Tengo 22 años y estudio la carrera de Ciencias Físicas. No es lo que yo quería estudiar, sinceramente. Pero en Irak no podemos elegir. Nuestras opciones dependen de las notas de bachiller, aunque no tengan nada que ver con lo que nos guste. Si hubiera podido elegir, estaría haciendo químicas y no físicas. En realidad me habría gustado dedicarme a la investigación química. Cuando termine la carrera, me dedicaré a la enseñanza, en un colegio o en un instituto. Me llamo Nadia Yacine Nasser. Tengo 25 años y soy ama de casa. Estudié hasta segundo de bachillerato, pero tuve que dejarlo por problemas familiares. Fue por mi matrimonio. Por mi exmarido. Todavía no puedo hablar de ello. Es demasiado duro para mi corazón. Ahora trabajo en casa y ya me he acostumbrado. La verdad es que me gusta. Para mí no es una obligación, es un placer. Y mientras los hombres se ocupan de sí mismos, las mujeres terminan de preparar la comida con tranquilidad. Comida para más de 30 personas, pero en casa de los Nasser todo se hace con mucha naturalidad. Las labores domésticas, unas tareas repetidas mil veces, son precisas, tranquilas y componen un ballet doméstico en el que cada cual tiene un papel en torno al mismo eje, Zoraida.
Me llamo Hussein Yassin Nasser. Tengo 24 años y en la actualidad me dedico a la vigilancia y a veces trabajo como conductor en el sector privado. Soy miembro del ejército del Mahdi. Mi dirección, mi casa, mi barrio y por supuesto mi nombre figuran en los registros del ejército del Mahdi. Nuestro líder, Sayyed Moqtada Sarr, fundó el ejército del Mahdi. Él no nos dice que luchemos contra los americanos, no. Nos forma para defender los santos lugares. Y nosotros los defenderemos disparando sobre todo el que intente violarlos. Somos los defensores de la Waza, el consejo de los doctores de la fe, los defensores de los ulemas, los defensores de todos los religiosos. Yo apoyo a la resistencia contra los americanos, pero no los atentados contra la policía o la población. Los que cometen estos atentados son terroristas. Son capaces de degollar a cualquiera. Moqtada Sarr solo lucha contra los americanos. Yo he salido con las brigadas de Moqtada para luchar contra los americanos, nunca contra los iraquíes. Moqtada decía, aunque os disparen, no respondáis. Yo no sabría hablarle de cifras. Pero el ejército del Mahdi tiene millones de miembros, no miles, millones. El otro día en Basora había 12.000 soldados solo para un simple desfile, sin hablar de los manifestantes y de los simpatizantes que iban con ellos. Yo creo que el ejército del Mahdi cuenta con como mínimo unos 3,5 millones de hombres. En el ejército yo me encargo de las armas. Las coloco, las limpio, las engraso. También me ocupo de las municiones, bueno, de todo ese tipo de cosas. Me llamo Marwa, tengo 17 años y estudio segundo de bachiller. Tengo una gran ambición en la que pienso mucho. Quiero estudiar medicina. Bueno, suponiendo que consiga hacerlo. Luego, cuando termine la carrera, me gustaría hacer la especialidad en el extranjero, en Londres o en París, porque allí hay universidades muy buenas. He oído hablar de la Sorbona, de Oxford. Las mujeres, reunidas en torno a sus hijos, unidas entre sí y obstinadas en una valiente voluntad de vivir, intentan buscar algo de alegría. Pero, ¿qué les queda a los hombres cuando una guerra, una ocupación y el caos han afectado a la imagen que tenían de sí mismos? Me llamo Adel Mushin Nayer. Nací en 1969. Antes era oficial del ejército iraquí. Cuando los americanos lo disolvieron, me hice taxista. Iba a ascender a capitán en mayo de 2003. El 9 de abril se produjo la caída del régimen. Y entonces todo terminó para mí. Yo contaba con que los americanos disolviesen el ejército iraquí, pero no con que el ejército iraquí no tuviese la intención de luchar. Solo quería deshacerse del régimen. Creo que ahora, según cuentan las noticias, algunos oficiales trabajan con la oposición. Otros, los que tenían más medios, abandonaron Irak. De los que se quedaron, algunos fueron detenidos y otros permanecen libres por el momento.
reinan el caos y la inestabilidad. El antiguo régimen se apoyaba totalmente en el ejército y lo utilizaba en su beneficio para mantener el orden. Y a la vez el régimen temía un golpe de estado militar. Los americanos reclutaron a la nueva policía de forma totalmente arbitraria, causando graves problemas al Estado, ya que hay un gran desorden y muchas interferencias entre los ministerios y los puestos llamados sensibles. La gente se precipitó para ocupar puestos en la policía. No se hicieron exámenes serios para los nombramientos. Así es como se desorganiza el aparato de seguridad, permitiendo que se infiltren las diferentes redes terroristas. Hoy el gobierno tiene que hacer frente a este problema. Y yo creo que solo podrá recuperar el control si realice una limpieza total en los ministerios y en los cuerpos de seguridad. Aunque los habitantes de Bagdad permanezcan encerrados en sus casas, no pueden escapar al caos exterior que reina en la actualidad. En este país desierto, los incesantes cortes de agua constituyen una de las principales dificultades diarias.
No, nosotros no lamentamos la caída de Saddam Hussein. Pero ahora ya no hay seguridad. No hay más que atentados y explosiones. Temes por todo el que tenga que salir porque puede morir. Así que imagínate cuando los que salen son tus hijos. Sí, por Alá. Nos alegramos mucho cuando Saddam Hussein fue derrocado. Nuestros ingresos han mejorado porque Saddam nos daba una miseria de salarios. Nos las arreglamos mejor y hemos podido comprar algunos bienes. Hemos arreglado la casa y hasta hemos comprado algunos muebles. Pero todo esto no sustituye a la seguridad ni a la paz. Los salarios se reajustaron. En tiempos de Saddam yo recibía 20.000 dinares al trimestre. ¿Te das cuenta? Una pensión de jubilación de 20.000 dinares al trimestre. Hoy recibo 400.000, más 150.000 en concepto de atrasos. Y ahora puedo pagarle a mi hija Balkis, que es estudiante, una plaza en un minibús privado para ir a la universidad. La recoge por la mañana en la puerta de casa y me la trae por la tarde. Atravesar la inmensidad de Bagdad, desde los arrabales hasta la universidad, no es una tarea fácil, por unas calles que de repente están cortadas por los americanos y otras que los atentados han convertido en impracticables. Hay que valorar en su justa medida la motivación de una de las estudiantes, que no duda en terminar a pie el camino hasta la Facultad de Filosofía y Letras, que se encuentra situada en una zona en ruinas por culpa de los combates. انقلاب تام للطالب.
La vida de los estudiantes ha sufrido una conmoción total. En los tiempos de Saddam Hussein, aspirábamos a una vida mejor. Y cuando fue derrocado, lo que nos sucedió fue lo contrario, hasta tal punto que a veces decimos que los tiempos de Saddam eran mejores. En lo relativo a la vida universitaria, en lo referente a la vivienda, al transporte, a la seguridad, e incluso moralmente, a veces en los exámenes nos damos cuenta de la ausencia de alguno de nosotros. Entonces sabemos que nuestro compañero ha muerto, se ha convertido en mártir. Por último, en el ámbito de los estudios, las cosas también han cambiado mucho. Hoy los profesores tienen en cuenta la procedencia social y religiosa de los estudiantes, y a algunos no les importa humillarnos. No, la verdad es que nada es como antes. Yo nací en Al-Hay, a unos 150 kilómetros al sur de Bagdad, cerca de Kout. Llegué a Bagdad cuando era muy pequeña. Tenía 10 años cuando mi marido pidió mi mano. Vino en bicicleta y yo todavía saltaba a la cuerda. ¿Te imaginas? Era una cría. Te lo juro por Alá Todopoderoso. Yo no sabía nada. Por Dios Todopoderoso, por tus ojos. Yo no sabía nada de los hombres, ni del matrimonio. Cuando mis padres me entregaron a él, yo era muy inocente. Tenía 10 años. Yo, que he sido una ignorante toda mi vida, ¿voy a casar a mis hijas como me casaron a mí? No, mis hijas tendrán sus títulos y elegirán al marido que les guste. Antes eran unos bárbaros. Dios nos libre. Te entregaban a la fuerza a tu marido, te gustase o no. Tenías que casarte con él. Claro que he pensado en el matrimonio. Igual que las otras chicas. Pero yo no quiero un matrimonio convencional. Quiero conocer a mi marido antes de casarme con él. Luego ya nos casaremos. En cuanto a los niños, ya lo pensaremos después del matrimonio. Sí. Ya han pedido mi mano. Fue, según la costumbre iraquí, como pasa la mayoría de las veces. Una mujer se fija en una chica y le pide matrimonio para su hijo. La chica no elige a quien quiere. La madre de un chico le pidió mi mano a mi madre, pero yo me opuse. El chico ni siquiera me había visto ni había decidido que me quería a mí. Y además, yo todavía tengo que terminar mis estudios y me queda mucho. La religión no puede imponernos algo así. Las tradiciones iraquíes pisotean los sentimientos y se burlan del amor. Yo todavía no he visto nada de la vida porque me he pasado la mayor parte del tiempo en el ejército y en el trabajo.
Dejé la escuela demasiado pronto y me arrepiento porque en el colegio ves muchas cosas. Chicas, haces amigos. No pienso en el matrimonio porque mis ojos solo han visto la oscuridad. No, no he visto una sola cosa hermosa en mi vida. Tendría que divertirme un poco, ganar dinero. En mi caso, hay que dejar pasar el tiempo. Todavía es muy pronto para pensar en otro matrimonio. ¿Casarme con un extranjero? Aunque pensara en algo semejante, no podría hacerlo. En Irak, solo los hombres pueden casarse con extranjeras. Aunque quisiera, las tradiciones y la religión no me lo permitirían. Y aunque un verso del Corán diga, tú tienes tu religión y yo la mía, no. Es imposible, salvo que el chico quisiera convertirse y ser musulmán. Entonces, quizá. Son nuestras tradiciones. Mis hijas no aceptarían irse con un extranjero aunque las degollasen. Ni siquiera estarían con él. Sufro mucho con la situación actual del país. Sufro sobre todo por el miedo que todos tenemos por los que salen. Las cosas son demasiado difíciles. Antes había seguridad y todo estaba garantizado. Ahora me angustia todo. Ahora, como he dejado mis estudios y estoy aterrada por lo que pasa fuera, prefiero no salir. En casa estoy segura. Si saliese, me moriría de miedo. No, no salgo. Y menos aún sola, no puedo. Solo alguna vez con mi madre, para visitar a mis hermanas. O cuando necesito comprar algo en el mercado. En estos casos salgo, pero siempre acompañada. Cuando estamos entre chicas, hablamos mucho. Una amiga siempre le cuenta a su amiga lo que sucede en su casa o en la calle. Hablamos de los acontecimientos. Es lo normal entre amigas. Hablamos de todo, del futuro, de nuestras ilusiones. Mis ilusiones. Poder terminar los estudios en el extranjero. No para quedarme allí, sino para volver a Irak y dedicarme por completo a su reconstrucción. Claro que tengo una pandilla de amigos. Y no tiene nada que ver con la religión. Es más, si alguno de ellos hace alguna burrada, yo no le digo nada, porque me da miedo que la gente se haga películas y se piensen que soy un extremista religioso, un integrista.
Las tradiciones y el Islam no obligan a las chicas a encerrarse ni a no estudiar o a no salir, siempre y cuando sus hermanos o alguien las acompañe, por supuesto. El Islam no prohíbe nada, puesto que lo que nosotras hacemos es lo correcto y no cometemos errores. Mi libertad está en mi familia. Y desde mi punto de vista, fuera de ella no encontraré nada mejor. Y menos aún en la calle. Además, normalmente, los padres no están en el mundo para privar de la libertad a sus hijos. En las calles de Bagdad, todo parece tranquilo entre atentado y atentado. Pero Hussein, el soldado de Moqtada Sadr, el combatiente contra los americanos, no puede arriesgarse a que le vean en nuestra compañía. Por eso, él mismo nos ha traído las imágenes de las horas que pasa trabajando para ganar un puñado de dinares. Si el ayatolá Ali Sistani nos pidiera que nos comprometiésemos, si nos llamase a la yihad, a la guerra santa para luchar al lado de Moqtada Sadr, nosotros iríamos. Aunque de momento no lo ha hecho. Solo habla de la yihad defensiva. Si nos llamase, yo aceptaría, salvo que mi familia o mi madre me lo prohibiesen. Si Dios así lo quiere, yo iré. Si Alá me ayuda, yo iré, ¿sabes? Mucha gente dice que irá cuando en realidad no irá nunca, porque el combate es difícil, lo hemos visto en la calle, es muy duro.
Esta noche, aprovechando la presencia de su hija mayor, Zoraida celebra un auténtico consejo. Algunos prefieren retirarse discretamente a la cocina y preparar la cena mientras se calma la tormenta. Después de la cena, Balkis, ajena al Girigay, sigue estudiando sus ejercicios de química. Nadia prepara selectividad para presentarse por libre. Ambas saben que es el único camino para conseguir un futuro mejor. Por supuesto, espero terminar mis estudios con sobresaliente, encontrar un trabajo y triunfar en el terreno profesional. No hablo desde un punto de vista material, obligatoriamente, no. Sobre todo, me gustaría llegar a ser una buena profesora. Yo ahora espero reanudar mis estudios y encontrar un trabajo. Ese es mi sueño. La casa no posee ningún espacio personal, pero cualquier rincón puede transformarse en una pequeña burbuja de intimidad. La disolución del ejército ha dejado a mucha gente en el paro. Y la crisis no solo afecta a los militares,
sino que se extiende a todos los miembros de sus familias. Las familias han tenido que sobrevivir y todos los miembros han tenido que buscar trabajo. Algunos han abierto tiendas y otros, como yo, se han hecho taxistas. Hay que vivir, hay que salir adelante. Mi trabajo es peligroso porque en cualquier lugar puede producirse una explosión. La gente está histérica. Vivimos en una tensión permanente y los incesantes atascos nos vuelven locos. Conseguir carburante es otro problema. Algunas veces puedes llegar a pasar todo el día haciendo cola para llenar el depósito. Claro que siempre te queda el mercado negro. En Irak, la segunda reserva mundial de petróleo, un litro de gasolina cuesta 20 dinares en las gasolineras que solo funcionan las 3 o 4 horas de electricidad diarias. En el mercado negro, el litro cuesta 800 dinares. En realidad, no creo que los americanos quieran marcharse de Irak. En mi opinión, las fuerzas americanas no vinieron solo para librarnos de Saddam Hussein y marcharse. Vinieron para posicionarse de forma duradera. Y creo que su objetivo es controlar el Oriente Árabe. El toque de queda comienza a las 11 de la noche en Bagdad, pero en los barrios populares chiitas nadie duda en saltarse el horario. Los occidentales no suelen recibir más que imágenes infernales de esta ciudad, una ciudad en la que, pese a todo, sus habitantes se esfuerzan en disfrutar del relativo frescor de la noche. Más tarde aún, los tenderos no acaban de recoger sus puestos. Unos puestos que son extraordinarios e insignificantes al mismo tiempo, sin duda marcados por un embargo que dura ya 12 años. Claro que me gustaría encontrar un buen empleo, pero es imposible hasta que la situación no se haya calmado, hasta que no se respete la ley. Y para que haya respeto, necesitamos una ley inflexible. Me siento unido al cuerpo militar y espero a que el ejército esté mejor estructurado.
Mi sueño de verdad es que Bagdad vuelva a ser como antes. Bagdad era hermosa con sus luces. Era tranquila y con los amigos solíamos ir a Mosul a las 3 o las 4 de la madrugada. Hoy, con la ayuda de Dios, apoyamos a Ibrahim al-Jafari y a su gobierno. Con la ayuda de Dios y del pueblo iraquí tendremos un gobierno para la paz. Porque yo quiero quedarme en Bagdad. Quiero morir en Bagdad. Y quiero que me entierren en Najaf. Cuando la ciudad se apaga, tras los cerrojos cuidadosamente echados, solo quedan unas interminables veladas en torno a un té delante de la televisión, la última ventana hacia el mundo. La parabólica se encarga de proporcionar la dosis de series egipcias, de películas americanas y de noticias internacionales que todos oyen, aunque pocos escuchan. Por desgracia, su propia actualidad es más inquietante. Yo quiero la paz y la seguridad. Quiero un mundo mejor. Quiero poder dormir tranquila y que los jóvenes no se dejen matar por nada. Quiero que tú puedas venir sin temor y realizar tu trabajo de periodista a tus anchas. وسحر ونادية وبلقيس ومرض.